En conferencia de prensa que el presidente del partido, Asael Hernández Cerón, así como el secretario de Elecciones, Juan Alejandro Enríquez Pérez, y el también aspirante a la gubernatura, Eric Marte Rivera Villanueva, expresaron su deseo de que Berganza Escorza participe en el frente opositor. Asael Hernández Cerón manifestó: Hoy el llamado es a todos aquellos actores que se han anunciado en un frente común, en un frente opositor, para ir de la mano en la contienda del 2016, a que seamos congruentes en lo que hemos estado anunciando todos. Ustedes saben que, si bien es cierto, el Consejo Político, el Comité Directivo Estatal, no aprobó en una primera instancia la coalición, no es ahí donde terminará la decisión que pueda tomar el Comité Ejecutivo Nacional. Hoy quiero hacer un llamado a todos los actores a que no se registre por la vía independiente. Estamos dispuestos a construir ese gran proyecto por el Estado de Hidalgo, que necesitamos los hidalguenses tener una alternancia en el gobierno, y hoy el llamado es que vayamos todos en ese sentido de congruencia. Invitar en especial a Francisco Javier Berganza, quien ha anunciado su registro por la vía independiente y que sabemos que luchó ante los tribunales para que pudiera respetársele el derecho. En esta lucha tuvo el respaldo y el apoyo de la dirigencia nacional de Acción Nacional en todo momento. Hoy por eso le pedimos que en un estricto sentido de congruencia no lo haga, que no se registre. Decirle a los hidalguenses y a Francisco Javier que el PAN tiene las puertas abiertas para construir un proyecto de unidad. El presidente del Partido Acción Nacional dijo que una vez que los comités ejecutivos nacionales, tanto del PAN como del Partido de la Revolución Democrática, establezcan el convenio de coalición, se deberá buscar un método efectivo para seleccionar al candidato, como puede ser la encuesta. El llamado es específicamente a él, porque ha anunciado su registro, pero también a los demás actores que en algún momento se habían manejado como posibles aspirantes por la vía independiente, a que no vayan a ese registro, a tener la oportunidad, ¿sí?, de que podamos definir entre todos el mecanismo. Por eso he girado la instrucción aquí al secretario de Elecciones, para que podamos comenzar un diálogo, y seguramente costará más que se dé la alternancia, es algo lógico. Sabemos que entre más partidos o más candidatos haya registrados, pues por supuesto que el voto se va a pulverizar más, y eso dificulta para que el año 2016 pueda haber una alternancia aquí en el Estado.